hiciste el cartel de este año. Yo, la idea que tenía a la hora de hacerlo básicamente era la situación en la que estábamos metidos ahora mismo, en una situación complicada, la del COVID. Entonces le di muchas vueltas. Afortunadamente, con este tema de las ideas, pues esta apareció de repente, digamos, andando por la calle, mirando hacia arriba, digo, ya está, ya tengo el cartel. Y me dio la oportunidad de utilizar el tema de los balcones y de que cada uno, de alguna forma, cada familia o cada individuo, grupo, los típicos estudiantes, lo que sea, siempre dentro de lo que tiene que ser el momento en el que estamos, pues celebrarse las cruces en sus casas. Es lo que nos toca. Desgraciadamente estamos en una situación en la que estamos, no, el cartel no era para muchas más celebraciones. Y bueno, la verdad es que estoy contento. Dentro de lo que cabe, el cartel, además, lo que más me gusta es que posiblemente es un cartel que llega a todo el mundo. Desde los críos que vayan andando por la calle y lo vean en las marquesinas, pues verán, pues, detallitos, a los adultos que entiendan el concepto de la cruz.